Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo amaneció, señora? ¿Cómo amaneció, señor? ¿Tiene una buena actitud de positivismo para la vida? Póngale pimienta a este fin de semana. Está hermosa la mañana, disfrútela. Y sobre todo, usted que no pudo ver alguno de los programas durante toda esta semana en Abrazando la Vida, pues este es el resumen semanal dedicado con mucho cariño y con mucho gusto para usted que le interese. Y vamos a recordar el lunes 16, ¿quién vino? Ah, pues tuvimos un psicólogo nuevo aquí en las pantallas, ¿sí? Saúl Inocente de Luna nos vino a traer un tema que nos hace, ahora sí, tomar las riendas de la vida. Vamos a escuchar qué nos dijo Saúl Inocente. Oigan, ¿qué tal? Bien prendidos en el tema, porque nosotros aquí continuamos y estamos escribiendo, porque hay mucha gente que nos aborda en la calle, en el Cerezo, en las empresas, en las iglesias, en hospitales, y pues estas son las preguntas que ustedes nos hacen, y pues invitamos a Saúl Inocente para que nos platique cómo volver a poner los ojos y en el control de la rienda de la vida. Correcto. Sí, pero fíjate, vemos a muchas personas que de repente tienen éxito, tienen salud, tienen pues prácticamente todo lo que muchas personas anhelan en su vida. Sí. Y de repente vemos personas frustradas que terminan suicidándose, teniendo lo que muchos anhelarían o verían como lo mejor del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Es que las personas no han encontrado el propósito de su vida. Eso. A veces ven que tienen hijos, que tienen vecinos, primos, tíos, y no ven que están en la tierra, que están aquí y ahora, con el propósito de apoyar, de levantar, de instruir, de llevar. A veces las personas no se dan cuenta que las palabras que salen de su boca pueden hacer una diferencia enorme en la formación de sus hijos, en la formación de la sociedad que está alrededor. ¿Por qué? Porque no tenemos marcado el propósito de nuestra vida. Y hay veces que tenemos que hacer un alto en nuestra vida y decir, ¿para qué estoy aquí? Y la vida misma, Dios mismo, se va a encargar de decirte a ti mismo, oye, aquí está tu hijo, aquí está tu vecino, tu amigo, tu hermano, y tú tienes una misión para con él. O sea, nunca digas que no tienes la capacidad, que no eres la persona adecuada. Dentro de ti están esas respuestas. Muchas veces tenemos que aprender a guardar silencio y esperar en nosotros esa respuesta tan importante y tan necesaria. Ahorita, mira, te interrumpo porque hay personas que a veces cuando no encuentran ese propósito, Saúl, gente que se enoja y dice, ¿por qué? ¿Por qué aquellos sí y yo no? ¿Por qué me cuesta mucho? A mí me gustaría que explicaras o dieras ejemplos de qué es un propósito. ¿Qué es un propósito? Porque dice, bueno, están hablando de propósitos, pero ¿cómo? ¿De qué tamaño es eso? De repente, sí, de repente nosotros vemos en nuestra vida que tenemos ciertas cualidades, ciertas características, ciertas habilidades que me hacen único y diferente. Y muchas veces no nos damos cuenta que eso es la razón por la cual yo estoy aquí. Y simplemente tengo que de repente tener una mirada interior y renunciar a la manera en la que he pensado y decir, yo voy a darme cuenta que por aquí es el camino, es la manera. De repente las personas tienen mucho temor, tienen temor a pensar diferente, a cambiar patrones de conducta que de repente pueden ser destructivos. Y el temor, Pedro, lo que viene a hacer es a paralizar, es a abortar sueños. Hay personas que antes de que venga la situación difícil, antes de emprender un negocio, antes de decidir conocer a alguien, antes de decidir ir a un lugar importante, tienen el miedo, el temor, y dicen no. Y si me sale mal, y si las cosas no funcionan, y no se dan cuenta, y si sí. ¿Y si se burlan de mí? Si se burlan de mí, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Bueno, se han reído tanto. Pero bueno, la cuestión yo pienso aquí es tener el enfoque, el centrarse y también sobre todo pedir ayuda, ¿no?
pedir ayuda. O sea, ¿en qué momento una persona que nos ve, que nos escucha a través de la radio, pudiera pedir ayuda y decir, oiga, pues es que yo a él hice así como dice usted, pero no, no, o sea, me agüito, se me pierde otra vez el sentido? ¿Cómo le hago? ¿Qué más puedo hacer? De repente el ser humilde y reconocer mi situación real y partir de la realidad es bien importante. Uh-huh. El poder decir, ¿sabes qué? Realmente necesito ayuda, necesito apoyo. Y siempre la vida me va a dar los recursos cuando yo los busco y yo me enfoco a querer tener una solución en mi vida. Siempre. Entonces, yo les animo a ustedes que dicen de repente, híjole, está súper canija mi situación. Yo te animo a pedirle a la vida, a abrirte a la experiencia de darte cuenta que hay una manera. Eso. Cree que hay una manera. Cree que hay un propósito. Cree que hay una solución. En medio de la dificultad hay un camino. Y cuando pongas tu mirada en la vida, tú vas a empezar a ver las cosas muy diferentes. Claro. Eso es muy importante. Eso va de la mano también con la confianza, ¿no? El tener confianza, el tener la seguridad y sobre todo, señor y señora, lo que siempre hemos hablado aquí, tener la esperanza. La esperanza de que detrás de toda esta confusión, de tantos desafíos, hay un gran amor de providencia. Sí. O sea, siempre hay algo detrás. Fíjate, Pedro, hay personas que toda la vida, en todo momento, se están quejando de todo. Y a veces están vibrando en ese canal en donde, híjole, no, es que las cosas están terribles, es que... Y no se dan cuenta todo lo que sí tienen. Uh-huh. Sí. Todo lo que la vida sí me da. Estoy tanto en el no y olvido el sí. El sí tengo, el sí puedo, el sí llego. Entonces, ¿qué estoy viendo? En donde veo, donde pongo mi mirada, va a estar mi fuerza. Claro. Entonces, yo pongo mi mirada en la vida, yo pongo mi mirada y abro los ojos a la esperanza de que las cosas van a fluir, de que hay un camino, de que hay una manera, y yo voy a empezar a ver de manera material lo que yo primero me planteé aquí en mi cabeza. Todo comienza con un pensamiento, todo comienza con el creer dentro de ti que las cosas pueden ser diferentes, que las cosas pueden tener un mañana, que yo tengo la capacidad creadora y transformadora. En mi entorno hay gente que cree que su palabra no tiene ningún cambio en el hijo. Uh-huh. Y no hace nada por traer esos cambios. Claro. Cree que no puede influir en el amigo y se queda de esa manera. Entonces, qué importante es que tú te des cuenta. Y esto, a mucha gente busca afuera lo que tiene adentro. Y esas respuestas es importante encontrarlas desde adentro. Claro, y luego también andamos buscando afuera, pues para hacer culpable al otro, ¿no? Es que tú me dijiste, tú me dejaste, tú me hiciste engañar, tú me hiciste esto, tú me lastimaste. Pero a ver, espéreme. ¿Y usted cuándo se va a hacer responsable de la vida que eligió? Exacto, si tú no me hubieras traicionado, yo no hubiera actuado de esa manera. Mm-hmm. Si tú no me hubieras dicho lo que me dijiste, yo no hubiera reaccionado de esa manera. Y empezamos a culpar y a decir, en lugar de decir, ¿sabes qué? Somos seres humanos, uh-huh, metemos la pata, nos equivocamos, fue error, pues no sabemos de quién, a lo mejor tú tienes unos puntos distintos a los míos, es un acuerdo que nosotros a lo mejor no podemos concretar, pero no significa que tengo que estar toda la vida resentido con las personas, uh-huh, o todo el tiempo en una actitud... Oiga, pues nos lo está diciendo bien claro este muchacho, ¿verdad? Saúl Inocente, ¿qué dice? Fíjese bien lo que preguntó. ¿Qué quiere usted de la vida? ¿Qué espera usted de la vida? ¿Y qué tiene usted para darle a la vida? ¡Sas! O sea, yo creo que sería bien importante. Sí, es verdad. O sea, yo espero lo mejor, pero no doy nada lo mejor. Pues por favor, yo creo que esa es una elección. Elija ser feliz, estar en paz y estar en buena convivencia con su familia. Así que, pues es muy importante. Nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos. Esto es el resumen semanal de Abrazando la Vida. Estamos en época de lluvias y ciclones. Para estar listos en caso de emergencia, prepara ya tus documentos más importantes y guárdalos en una bolsa de plástico. Prepara una lámpara y un radio de pilas con baterías nuevas.
ten un mínimo de previsión de agua embotellada, comida enlatada y materiales de primeros auxilios. En temporada de lluvias y ciclones, lo más listo es estar listo. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. El gas más seguro es el gas natural. Conagás te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel. Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas. Ahora puedes volar de Del Río a Dallas al mundo. Reserva tu boleto en texassky.com y obtén un 50% de descuento utilizando el código de promoción. El 50% equivale a pagar solo $95 por vuelo. Acuérdate que también tenemos estacionamiento gratis, así que ahorra tiempo y dinero volando de Del Río. Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Bueno, pues ya está almorzando o va a almorzar. Y tiene chamacos, tiene bebitos, tiene niños pequeños. Pues fíjese bien lo que pasó el martes 17. Vinieron estas dos mujeres profesionales, madres de familia, promotoras de la crianza con apego y respeto aquí en Piedras Negras, Paola González y Ángeles de la Cruz. Nos hablaron de un tema muy necesario, muy importante y muy antiguo, pero se nos había olvidado, el masaje infantil. Escuche las recomendaciones que nos hacen. Y aquí nosotros ya estamos relajados nada más de tocar el tema de la importancia de la comunicación con los bebés y sobre todo mamá, abuela, tía, todas las maestras educadoras que tienen niños irritables, corajudos, berrinchudos, apáticos, que dices tú, bueno, ¿este qué le pasa? No, no le pasa nada, necesita un masaje. Así que vamos a continuar con este tema importante del masaje infantil. Así es. ¿Verdad? Porque luego ahí andan con el niño pellizcándolo. Sí, sí, los irritables, sí, la verdad es que luego no nos damos cuenta y ya hasta que nos comunicamos en realidad y nos ponemos a observar, ay caray, el que andaba intranquilo, sí, era... Claro, y lo transmiten. Sí, sí. Entonces yo creo que esa sería otra recomendación, ¿verdad? Mientras mamá esté estresada, cansada, sí, no. Tranquilícese, pues hay muchas, sí, técnicas, ¿no? O se va a bañar, o se toma un cafecito, o camina para poder tocar al bebé. Sí, sí, por eso la recomendación, por así decirlo, ¿verdad?, de que sea después del baño. Incluso en ese momento, ya después de que se hizo el masaje, o les va a dar sueño, o les va a dar hambre. Entonces, como ya se va a ir tomando como un hábito, ¿verdad?, de hacerlo, pues va a ser más fácil. Ahora, a veces andamos en el trajín, arriba, abajo, corriendo, ya rápido, báñate y tal. Y no nos damos ese tiempo, ¿verdad? Entonces, sí es importante darlo o acomodarlo por lo menos una o dos veces por semana y decir, hoy es día de masaje para nuestros niños. A veces tenemos más de un niño, ¿verdad? Y y pues a todos también hay que programarlos para darles un masaje. No, pues sino todos, ¿verdad? Un día uno, claro, otro día otro y así, o a diferentes horas. Las mamás se dan, la se arreglan la agenda, tiempo, ¿verdad? En un carro, en para una bajada, una subida de mandado, ahí no, lo no, entretienen, o sea, en una salita de espera. Exactamente, simplemente con estar sentados un ratito después de la comida en la sala o una cosa así, ya sentamos al niño, lo acostamos un ratito y
y ahí es un buen momento. Oigan, aquí una pregunta, porque a veces la mayoría de los papás llevan a consulta a los niños por una dificultad que están teniendo, pero luego vemos que el reflejo es una dificultad en la pareja. Sí. ¿Cómo participa el papá? Pues el papá también es importante que lo haga, ¿verdad? O sea, no nada más que estén de observadores, ¿verdad? Sino que también sean partícipes de ese momento y ellos también lo pueden hacer tranquilamente. A lo mejor es un poquito más difícil porque no está en la educación o en la ideología del papá, porque viene desde atrás, sí, ¿verdad? Pero es bien bonito darse el tiempo y ponerse también, si no ellos solos en ese momento, pues observar a la mamá y ver cómo lo hace y solito el bebé nos va dando la pauta, ¿verdad? Ellos nos van diciendo si quieren, si ellos están a gusto, si quieren que sigamos en el masaje o de plano ya no quiero nada y se voltean y claro, entonces ellos nos dicen ya, yo ya estoy contento. Busca ahí, la pausa. Ahí. Sí, Ángeles, ¿qué otros beneficios trae este tipo de masaje? Digo, porque el bebé va creciendo, ¿no? Va teniendo más interés, a lo mejor es más inquieto, se te da la vuelta y se sienta o se levanta y se va. ¿Qué otros beneficios podemos obtener? Bueno, dentro del masaje viene esas áreas que fortalecemos en el bebé. Ese es un desarrollo emocional, es un desarrollo espiritual, porque hay esa comunicación con mamá y papá. El hecho de que papá esté dando un masaje, el beneficio es más para el papá. Esto que estamos afirmando con nuestros bebés del crecimiento emocional, su seguridad, su comunicación, tanto física como verbal, es porque nosotros al dar el masaje les estamos hablando. Ay, tu bracito, tu piecito, tu dedito, tus ojitos. El niño está aprendiendo y estimulando su habla. Pero también hay un fortalecer al papá y a la mamá en el área emocional, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra nuestro desarrollo y nuestra sanidad de nuestras emociones, en el contacto con nuestros bebés, ¿verdad? A lo mejor a nosotros no nos masajearon, pero nosotros al dar este masaje estamos fortaleciendo nuestro vínculo con papá y con mamá, ¿verdad? Lo estamos sanando. Esos son los beneficios para papá y mamá, para quien está dando ese masaje, y fortalece nuestras emociones cuando hay algún tipo de depresión o algo así. Las regulariza, sí, o las armoniza. Las armoniza. Entonces, estos masajes, más allá del beneficio que tenemos en el contacto con nuestro bebé o con cualquiera de nuestros hijos, es ese crecimiento emocional en nosotros. También tenemos ese desarrollo sensorial que no tenemos con nuestros niños. Es importante que papá, a veces le das el niño a papá cuando está llorando y el papá no, pero nunca le habla. Y mami cuando agarra al niño, ¡ay, chiquita, cosita hermosa, véngase mi reina! Y la niña se cae inmediatamente. Sí. Bueno, cuando entra este tipo de masajes, papi entra en comunicación consigo mismo y entonces empieza a desarrollar esta área a nivel sensorial en la que puede comunicarse de mejor manera con él mismo y con sus hijos. Fíjense, qué padre, porque cuando hemos trabajado con papás, pues miren, las manotas de papá, ¿verdad? Para empezar, a las manos de mamá, la temperatura, el tono muscular, o sea, la energía, sí, pues papá pues, generalmente es más tosco. Y aparte las manos de papá tienen más pelos, ¿sí? Todo eso, los niños todo eso están sintiendo. Todo. Sí. Pero eso no quiere decir que el niño va a establecer mejor, más contacto con uno. No. El bebé sabe cómo huele papá y cómo le huelen las manos a papá. Si viene del trabajo, se supone que se las tiene que lavar, pero hay cosas que se quedan penetradas ya en la piel. Entonces, esas son experiencias también muy bonitas. A lo mejor el papá es un poco más tosco o se tira más al suelo. Los niños se montan arriba del papá y juegan con él. O sea, todo ese es contacto muy importante. Así que, papá, no te hagas, ¿eh? Tú también tienes que entrar al quite. Sí, también son partícipes. Ellos también tienen todo el contacto con los bebés. No tengan miedo. Oigan, qué importante es, ¿verdad? El poder acariciar, tocar. Pero más importante es, fíjese bien, nos lo dijeron ellas, la mamá o el papá,
que va a dar un masaje al niño, número uno, primero tiene que estar bien usted, serena, tranquila, respire, camine, beba agua, colóquese bien, porque si usted está así enfurecida, le va a enterrar las uñas al bebé y el niño va a empezar a sentir toda esa furia y enojo. Y si necesita usted asesoría profesional, pues busque a estas muchachas que le pueden orientar. Así que acariciar es hacer fuertes y sanos y felices a los niños. Nos vamos a un corte comercial y volvemos. ¿Por qué permitiste que una monarquía decidiera tu destino? ¿Por qué la corrupción se te hizo normal? Es que mientras ellos se enriquecen, tú te vuelves más pobre. Cada vez trabajas más y te pagan menos. ¿Qué pasa, Coahuila? ¡Alégrate! ¡Decídete! ¡Tú tienes la solución! Ahora les toca sufrir a ellos, que paguen por lo que han hecho. Es ahora o nunca. Unidad Democrática de Coahuila. UDC. Coahuila, libérate. Enzimas Piedras Negras, premiamos a nuestros usuarios cumplidos. Si eres uno de ellos, podrás ganar un automóvil 2017. Participa cada mes en el sorteo de una pantalla de 32 pulgadas y vales de despensa de 1,000 y 500 pesos. El sorteo especial para ganar el automóvil será el 7 de diciembre del 2017. Paga tiempo y gana. Simas es de todos. Permiso de Gobernación 2017-01. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp. 8 7 8 y después 1 2 3 4 5 6 7 mensaje ya 1 2 3 4 5 6 7 llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 8 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Tarataram, pan, tan. ¿Cómo anda usted de ánimo? ¿Está triste, cabizbaja, enojada, asustada? ¿Qué le pasa? A lo mejor no ha comido bien. Pues fíjese bien, el miércoles 18, Noé Jaramillo, este nutriólogo que se ha dedicado a investigar, a estudiar y atender a mucha gente aquí en Piedras Negras, nos habló este miércoles sobre el complejo de la vitamina B y el fósforo, que tiene que ver mucho con el ánimo, con las hormonas y con la vida. Escuche todo lo que nos dijo. Bueno, pues vamos a continuar, sobre todo pues para que las personas que tienen esos dolores que decías ahorita, musculares, buenos huesos, pues pongan atención y sobre todo pues salgan adelante. Claro, sobre todo cuando ya hay un desgaste. Esto es muy común también en la cuestión de los deportistas o la gente que hace actividad en extremo y que no recupera la cantidad suficiente, tanto de electrolitos como de nutrientes, ya cuando debes de seguir una dieta adecuada para cuando haces actividad física. Y hay gente que definitivamente esto no lo toma en cuenta. El pensar que estás consumiendo nada más proteínas y creer que está ahí la cantidad suficiente de nutrientes, estás muy equivocado. Hay que contemplar toda la parte de lo que viene siendo la parte de los electrolitos que eliminas a través del sudor, claro, y contemplar toda la parte de los nutrientes que también se desgastan al momento de hacer tu actividad física, al momento de levantar una pesa, al momento de hacer el cardio. O sea, ajá, cada una de estas actividades obviamente tienen desgastes y esto tienes que cubrirlo en tu dieta, obviamente, y creer que nada más con proteínas lo vas a conseguir, estás muy mal. Oye, fíjate, qué bueno que mencionas eso, Noé, porque, por ejemplo, en la mañana, bueno, algunos corremos, otros caminamos muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana, pero a lo mejor no sudas igual, pero sí orinas más. Ah, claro.
Entonces, sí, efectivamente. Aquí el cuerpo hace, sobre todo cuando estás tomando el agua de manera adecuada, uh-huh. Y esto es muy importante que la gente lo conozca, y me han hecho muchas preguntas acerca de lo que es el consumo del agua. Y efectivamente, cuando tú llegas a consumir el agua en ayunas, es lo mejor que puedes hacer, ya que desde aquí el cuerpo la absorbe y empieza a distribuir y empieza a, ahora sí que a hacer toda la función del metabolismo uh-huh. de manera adecuada. Entonces, cuando tú estás tomando agua durante todo el día y en manera constante, cuando tú haces alguna actividad física o cuando haces algún esfuerzo o cuando simplemente aumentó la luz del clima o el sol es más fuerte ese día, bueno, definitivamente la persona va a andar sudando. ¿Por qué? Porque el agua se encuentra en torrente sanguíneo, no se encuentra dentro de nuestra célula. Entonces es por eso que las personas automáticamente empiezan a sudar y empiezas a mojar todo. Ajá. Pero cuando tomas el agua en ayunas te vas a dar cuenta que la temperatura se controla de manera interna y que no hay necesidad de estar excretando toda esa cantidad de sudor. Aún así, por eso es la diferencia. Cuando tú haces la actividad física en la mañana y dices, qué raro, antes sudaba bastante y antes mojaba toda la ropa. Sí, sí. Y ahora, bueno, una de las cuestiones es esa, que puedes estar tomando el agua de manera adecuada, que es por eso que no se da, es la diferencia entre una y otra persona. Uh-huh. La otra cuestión también sería que estás totalmente hidratado. O sea, hay gente que se encuentra deshidratada y entonces también eso tiene mucho que ver cómo es la parte de cómo estás eliminando los líquidos. Claro. Okay, entonces, si hay gente que definitivamente dice, bueno, sabes que yo no sudo, pero sí orino bastante. Entonces, y también gente que de repente me dice, ¿sabes qué? Es que estoy orine y orine durante todo el día. Bueno, tiene mucho que ver también la cantidad de agua que estemos consumiendo. Acuérdense que lo correcto es de 1.5 a 2.5, que es lo que debemos de estar consumiendo. Eso. Hay gente que me está tomando alrededor de 4 o 6 litros en un día y no se dan cuenta que no existe esa saciedad del consumo de agua. Dicen, es que estoy tomando agua y me da más sed, y me da más sed. Bueno, sí, nada más que acuérdense que las aguas que estamos consumiendo hoy en día están demasiado destiladas o están demasiado con muy pocas minerales. Eso. Bueno, mira. Oye, para mira entrar ya con la parte del, así es, con la parte del fósforo. Uh-huh. Por cada 100 gramos que consumimos de este tipo de alimentos, vamos a encontrar los miligramos que necesitamos de fósforo. Ok. Entonces vemos que las semillas de girasol nos aportan, nos dan aproximadamente 1,155 miligramos. Okay. Wow. Entonces el queso nos da de 100 a 694 miligramos. Lo que es el ajonjolí o el sésamo son 629 miligramos. Uh-huh. Los piñones, que son riquísimos y ahorita es de temporada, 575 miligramos. Los pistachos son 490 miligramos. Las almendras, 481 miligramos. El frijol negro, por eso es que se recomienda en dietas lo que es el frijol negro, 352 miligramos. El arroz integral, 333 miligramos. Las avellanas nos dan 290 miligramos. Uh-huh. El salmón nos da 283 miligramos. El hígado vuelve a aparecer dentro de todos estos minerales y son 200 a 387 miligramos. Y el maíz nos aporta 210 miligramos. Wow. ¿Okay? Entonces, de aquí podemos formar una dieta alta en fósforo siempre y cuando la persona lo necesite o lo requiere en ese momento. Claro, ¿okay? Por eso es necesario que se vayan a hacer la entrevista con el nutriólogo o con su médico, claro, ¿no? Así es, entonces de aquí vamos a... Hay personas que se encuentran con ciertos padecimientos, como en el caso de los enfermos renales, que su dieta es baja en fósforo, aquí es al revés. Ahorita vamos a ver los padecimientos en los que sí pudieran ser y en los que no pudiera ser. Vemos la siguiente. Sí, vemos la siguiente imagen. Vamos a ver la siguiente, chicos, porque esto es muy interesante. Mira, aquí vamos a ver ciertos alimentos que están, que son riquísimos en lo que son el fósforo, uh-huh. como es la carne, o lo que son los lácteos, el huevo, las leguminosas, los cereales, los frutos secos. Todo esto es altísimo en lo que viene siendo el fósforo. El fósforo. ¿Okay? Fonti di fósforo. Así las es. Las fuentes del fósforo. Así qué es. Bonito. Uh-huh. Bien, pues entonces, yo creo que eso también es muy interesante para que la gente que nos va siguiendo a través de la radio, pues vaya poniendo atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta o también qué es lo que abusa? Así es. Entonces, uh-huh. ¿por qué vamos a hacer hincapié en esto del por qué porque nos puede afectar también riñones? Entonces, por eso sí, vemos la siguiente imagen. Vamos a ver la siguiente, chicos. Ándale, porque ya estoy hablando italiano. Mira, participa en lo que es el fósforo, participa en la contracción de los músculos, el funcionamiento de los riñones, la regulación de los latidos del corazón y la conducción nerviosa.
Oiga, qué cosas, ¿no? A veces, que si por los dientes se me pican mucho, maestro, los huesos me están doliendo ahora que los días están nublados, pues cheque muy bien cómo se está alimentando. A lo mejor le está faltando calcio, fósforo, vitamina B, todas las B, B1, B2 y no sé cuántas más. Pero sería muy importante, escuche bien lo que diga el médico. Aparte, señora, no sea miedosa a la vida, porque nos hablaron del miedo Jimena García, el miedo a la aceptación, a la vida, a la pareja, qué es lo que está pasando. Así que escuche todo lo que nos dijo Jimena García sobre el miedo, cómo poderlo enfrentar y atacar. Oigan, hombre, pues estamos aquí, pero aprendiendo rearto, como diríamos. Bueno, pues vamos a ver. Me encanta, Pedro, porque empezamos como a analizar y hasta empezamos a traer, oye, bueno, entonces pasa esto, y entonces la reacción es esto. Y entonces, oye, y es un aprendizaje bien bonito. Por eso yo siempre les digo gracias de verdad a mis pacientes, a las personas que ponen, que abren su corazón, ponen su confianza en mí a través de un inbox y me dicen, me está pasando esto, tengo mucho miedo de... Y a través de ella, pues digo, al menos Pedro, yo me imagino que tú también, aprendemos mucho. Uy, muchísimo. ¿Verdad? Y sobre todo ahorita veíamos, ¿verdad? El miedo tiene una razón de ser. Así es. O sea, el miedo llega como un mensajero, pero hay que ver qué hay que ver, cuál es el mensaje, ese mensaje. Ahorita me platicaba Pedro y decía, a ver, ¿de qué manera, enfocándonos, verdad, a la relación de pareja, al matrimonio, de qué manera muchos matrimonios empiezan a entrar a crisis o hasta se destruyen? Cuando, por ejemplo, llega un hijo con algún, a casa, ¿verdad?, el nacimiento de un hijo y que tiene una discapacidad y el marido a veces se va, huye. A veces huye físicamente, pero también a veces huye emocionalmente, a veces huye psicológicamente, es decir, solamente es quien tengo que proveer, se va al trabajo, regresa y no hay comunicación, no hay involucramiento, por ejemplo, en la cuestión de la rehabilitación del niño, en el trabajo de aceptación de toda la familia, o sea, también hay una huida emocional, no solamente física, una huida psicológica y esto es por el miedo. Yo ahorita le digo, Pedro, mira, el miedo, su característica, cuando nos vamos a terapia, decir, oye, bueno, ¿y cómo saco el miedo? O sea, ¿cómo se maneja el sentimiento del miedo en terapia? Es como un proceso de sensibilización, ¿no? O un proceso conductual, ¿no? En donde poco a poco, a ver, tú ves respondiéndote tus propias preguntas que vienen a raíz del miedo. Tengo miedo de que yo no pueda ser lo suficientemente... un proveedor bueno para todo lo que viene en cuestión, a lo mejor hablando cuando viene un hijo con algún tipo de discapacidad o alguna enfermedad, ¿verdad? Ok, ¿qué pasaría? ¿No? Pues pasaría que entonces mi hijo, su rehabilitación vendría abajo. Y si se vendría abajo la rehabilitación, ¿qué pasaría? ¿Dónde encontrarías alternativas? Y es ir así como paso por paso en donde él mismo va sintiendo el miedo, porque también es bien bonito... Y es muy enriquecedor y también es muy saludable o es sano, vamos, para la persona que siente el miedo, que lo hable, que lo platique, que diga, estoy temeroso, tengo miedo, tengo este temor, estoy entrando hasta en pánico, ¿sí? Porque luego también vemos pacientes o vemos personas que les entra un ataque de pánico, ¿no? Y digo, ¿qué hago en esa persona? Bueno, la hiperventilación, ¿verdad? Agarra tu bolsita, a respirar, relajarse. Y otra vez, deja que el miedo fluya y empiece a hacerlo consciente y empiece a encontrar cuál es ese miedo, ¿verdad? La punta del iceberg es esto, es el sentir miedo, al miedo a lo desconocido. Y ahorita le decía a Pedro, ¿por qué, por ejemplo, muchas veces nos da miedo enfrentar una relación, una crisis en la pareja? ¿Por qué nos da miedo enfrentar o decir una situación, una conducta determinada de mi pareja? Por miedo, ¿sí? Porque muchas veces hay una oportunidad de trabajo y nos tenemos que ir a otro lugar y entonces implica moverse toda la familia. Y a veces ahí se pone la esposa, oye, pero vete tú, yo aquí me quedo porque me da miedo. ¿Y por qué me da miedo? Porque me salgo de mi área de confort, de mi zona de confort. Y es una situación nueva, ¿verdad? Exactamente. Y entonces eso también me puede llegar a generar un miedo. Y fíjense, entonces como yo no enfrento ese miedo, como me sigo quedando en mi zona de confort, los mexicanos somos... pues tenemos esta idiosincrasia de los refranes, ¿no? Y decimos, no, porque más vale bueno por conocido que malo por conocer.
Y muchas veces yo les he llegado a comentar, oye, pero de ninguna manera vas a saber que el otro que está fuera de tu zona de confort, claro, está a lo mejor muchísimo mejor. Y a lo mejor no lo estaba, pero hay que también que recordar que los seres humanos tenemos esta capacidad que es la resiliencia, ¿no? Lo que nos va a hacer más fuertes. Lo que nos va a hacer más fuertes, lo que nos es como esa energía que nos va a ayudar a adaptarnos a lo mejor a algo desconocido, a lo mejor a algo mejor de lo donde ya estábamos y también a lo mejor algo que no es nada mejor, ¿verdad?, que nuestro pasado o que donde estábamos en nuestra zona de confort. Fíjate, aquí hay una amiga que, gracias, nos manda una reflexión en relación al miedo, que el mejor antídoto del miedo es la esperanza. Ah, muy bien. O sea, hay que salir adelante, claro, y esperar lo mejor. Ok, esto va a pasar. Qué bueno que lo mencionaste. El miedo se pasa. Exacto. No se va a quedar ahí estático, sino al contrario. Es algo que me está enseñando, ¿verdad? Hay que agudizar. Cuando uno tiene miedo, hasta los ojos los pela más, ¿verdad? Aunque esté oscuro, pues porque nos agudiza los sentidos. Así y es. Y tiene una razón de ser. Uh-huh. Y entonces, generalmente, Pedro, te decía, cuando, y ahorita lo comentábamos en el bloque pasado, cuando nosotros sentimos miedo, tiene como la peculiaridad de repente, Pedro, de sacarnos pensamientos negativos. Uh-huh. Y entonces, a lo mejor, el primer paso para enfrentar un miedo es que si se me va a venir un pensamiento negativo de una situación determinada, claro, por ejemplo, hablábamos y decíamos la semana pasada, oye, me choca esta situación de mi esposo, ajá, ¿verdad? Ya me di cuenta que esto yo también lo tengo, ¿verdad? Y que entonces lo proyecto en él, ¿sí? Entonces tengo miedo de aceptar y a lo mejor para empezar tengo miedo de ir con mi marido y decirle, ¿sabes que no eres tú? Ajá. O sea, soy yo la que está pasando, ajá, por una situación difícil. Me choca a lo mejor que seas desordenado porque yo también volteo y abro mi cajón de ropa interior o mi cajón de papeles. Y tengo un tiradero. Y tengo también un tiradero. Y a lo mejor es el miedo de aceptar, oye, que yo también tengo una situación de desorden. Eso. Y fíjate, en esa situación muy interesante, son preguntas que ustedes, ¿sí?, los terapeutas, hacen. Por ejemplo, ¿de qué manera estoy sintiendo el miedo? Uh-huh. O sea, ¿de cómo lo estoy viviendo este miedo? Así es. ¿Sí? Y cómo el miedo, Pedro, también es muy, muy común ver, por ejemplo, a las personas que sacan el miedo, pero como lo disfrazo, porque luego el miedo nos han hecho creer que es sinónimo o signo de debilidad. Ah, no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a tener miedo? Pues no, prefiero entonces manifestar a través de la ira. A través del enojo, exactamente. Uh-huh. Entonces, detrás de un enojo, de una persona que trae mucha ira ante una situación determinada, lo que hay detrás realmente es miedo. Y entonces, a ver, señora, eso, o señor, si usted reconoce y dice, oye, ¿sí es cierto? Mi esposo es, uh-huh, bueno, irascible, o mi esposa es de que, grita mucho, se enoja, y yo me gancho con el enojo, con el miedo enmascarado de enojo. Así es. Y me gancho, pero resulta que como yo no tengo miedo, yo sí me gancho con el enojo. Uh-huh. Entonces, yo sí me enojo, pero ella, en cambio, tiene el miedo enmascarado, ajá, de enojo. Entonces, aquí ya hay, híjole, como un encuentro, ¿no? Exactamente. Pero resulta que si yo entonces hoy estoy aprendiendo y digo, a ver, esta situación la vamos a resolver, este conflicto, a través del diálogo. Uh-huh. Ella está o él está enmascarando, claro, el miedo a través del enojo. Y qué bueno que se haga ese análisis, sí, decir, bueno, a ver, si siempre yo estoy enojado o estoy contestando mal, ¿realmente a qué le tengo miedo? Exacto. Uh-huh. Entonces, ¿qué hago? Bueno, que a través del diálogo, que a través del amor, que a través de la comunicación, empiece yo entonces a entablar un diálogo. También un ejemplo muy, muy real es, por ejemplo, papá o mamá con hijos. Sí. ¿Sí? El niño llega enojado de la escuela o enojado del partido de fútbol. ¿Sí? O enojado antes de irse a la escuela o va enojado al ensayo. ¿Verdad? Y entonces la mamá, ¿qué pasa? Me enojo. Me enojo porque te estoy hablando, me enojo porque no me haces caso, me enojo porque eres desobediente, me enojo porque eres lento, uh-huh, ¿sí? Y el niño trae a lo mejor un enfado, trae un enojo, es que no quiero ir, hago las cosas más lento, mamá, me estás gritando. Sí. Cuando realmente el niño a lo mejor tiene miedo. Y entonces si yo me siento y digo, a ver, mijito, ¿qué te está pasando?
A ver, hija. Hay un caso real así. ¿Tienes miedo de...? Sí. Hay un niño que lo reprobaron en la escuela, pero no quería decirle a la mamá. Entonces el niño se enojaba y se enojaba y se enojaba. Pues era el miedo de que la mamá supiera que lo habían reprobado. Exacto. Y entonces, qué importante, sobre todo en los niños, por ejemplo, mamás, papás, que un niño, el enojo viene... Qué importante es, ¿verdad? Se supone que cuando una persona tiene mucho miedo, se pone máscara de agresiva. O sea, si usted tiene una pareja muy agresiva, en el fondo tiene mucho miedo, pero a veces no sabemos cómo manejar esta emoción. Hay personas que vienen muy enojadas del trabajo, pero ¿por qué vienes enojado del trabajo si la cena ya está lista? Pues porque tiene miedo que lo corran. Pues hable más del miedo y desaparece la violencia, pero eso nada más una psicóloga le va a orientar. Así que nos vamos a un corte comercial y volvemos al resumen semanal de Abrazando la Vida. La adversidad nos mostró qué es ser mexicano. Voluntarios dando lo mejor de sí para ayudar. Empresarios grandes y pequeños, anteponiendo el interés del país y sumándose generosos a ayudar. Soldados, marinos, médicos, operadores de maquinaria y todos los servidores públicos cumpliendo con su deber con todo corazón. A todos ellos, México les reconoce por trabajar codo con codo. Unidos, nuestra fuerza es más. Gobierno de la República. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Fuerte en seguridad, Piedras Negras continúa siendo la frontera más segura de México. Y ahora avanzamos para ser la tercera ciudad más tranquila del país, de acuerdo con las más recientes estadísticas proporcionadas por el INEGI. Seguimos trabajando por el bienestar de esta frontera, fortaleciendo a la Policía Municipal en estrecha coordinación con las fuerzas federales y estatales, con más elementos preparados, una mayor infraestructura y mejores condiciones laborales. Protegemos lo más valioso para ti. Tu familia, Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía, y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Compruébalo. Te esperamos. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Este fin de semana, señor y señora, y muchachos y niños y todos los que me están viendo y nos están escuchando, sería muy importante fijarse qué actividades culturales va a haber. Pues todo este mes, todo el resto del mes, hay muchísima actividad cultural porque viene el Festival Julio Torri, es un festival de las artes, y hay mucho. Héctor Olveda, ¿sí?, nos vino a comentar que es el coordinador de la región norte de la Secretaría de Cultura. Nos vino a hablar de todas las actividades que hay. Así que escuchen y anótele, porque hay bastante y es gratis. Oigan, no hombre, aquí estamos gestando ideas y más ideas. Bueno, pues Festival Julio Torri. Oye, es una pregunta, Héctor, tú que eres una persona muy informada, culta y leída. Cuéntanos un poquito, ¿quién fue Julio Torri? Julio Torri, se le conoce como uno de los más grandes autores del cuento corto. Eso. Es de Saltillo, fue de Saltillo, fue un literato, un intelectual,
y sobre todo fundó muchas bibliotecas públicas, tuvo muchísimo que ver en todo esto, en la difusión de las bibliotecas públicas. Eso. Y siempre es un referente dentro de los cuentistas breves. Eso, de los porque cuentistas la gente breves. Pregunta sí. que, quién fue el señor Julio uh-huh. Torri. Sí, fue un escritor, un intelectual coahuilense. Uh-huh. Eso, pues ya está. Satisfecha con la información, satisfecho la persona que hacía la pregunta. Bueno, y luego viene música, Sonido de los Andes para los coahuilenses. Sonido de los Andes para los coahuilenses. Ándele. Este domingo a las 7 uh-huh. en la Macroplaza, en la Concha Acústica. Ok, nos vamos allá para la Concha Acústica. Para la Concha Acústica, ahí va a tener verificativo este evento de Andean Soul. Ajá. O música andina para los coahuilenses. Ahí está. Ahí están, esto que es pues el alma andina, toda esta música de Bolivia, música peruana, que siempre ha sido tan bien recibida en este país, porque sí. no podemos negar sí, que sí, como sí. siempre ha tenido éxito desde la época del canto nuevo, de la trova, y que ya mezclaba este tipo de sonidos. Bueno, pues ahora se presentan estos chicos con esta música el 22, el domingo ahí en la Macroplaza. Sí, aparte sí tenemos aficionados, bueno, y músicos, ¿verdad? Sí. Músicos aquí en Piedras Negras. Sí, ¿cómo no? Que han formado sus grupos en otros tiempos, ¿verdad? Uh-huh. Luis Robledo, que por ahí debe andar, Robledo Esmeralda. Bueno, mucha gente que le gusta y había cafés donde ibas allá a compartir ¿cómo no? sí. con los amigos y a cantar. Y bueno. Pues sí, tenemos al grupo Ensayo Latino. También. Ensayo Latino de aquí de Piedras Negras, sí, sí. que tocan también este tipo de instrumentos. Un saludo para todos ellos que siempre nos colaboran claro que en sí. los eventos. Un abrazo fuerte, chicos. Vamos bien, vamos bien. Muy bien. Y bueno, pues entonces esperemos que les llame la atención este tipo de música. Tocan más de 30 instrumentos autóctonos. Wow. Traen un montón de instrumentos uh-huh. diferentes, pequeños, grandes, de madera, de cuerdas, pero bueno, instrumentos completamente folclóricos. Oye, fíjate, y nada más como un agregado cultural, ¿verdad? Todos los instrumentos autóctonos que se hacen en diferentes etnias, se prepara el material haciendo rituales para pedirle permiso a la madre tierra de cortar los carrizos, uh-huh. de tomar el barro, las semillas, el caracol, diferentes cosas que puedan utilizar. Y para eso hay todo un ritual de iniciación. Sí, para que se oiga bonito. Cuando claro, sale. Y claro. aparte, por eso hablan ellos de lo autóctono, uh-huh. es lo que viene de la tierra y es música sanadora, porque hay un permiso desde arriba. Bueno, desde sí. arriba y desde abajo. Sí, ¿verdad? De todos lados. Eso es muy bonito. De todos lados. Sí, por eso es muy respetable y muy sagrada esa música. Sí, cómo no. Se percibe. Se percibe el ambiente. Esto. Ajá, cómo no. Eso. ¿Y qué otra actividad tenemos? Danza folclórica. Sí, ya nos vamos hasta el viernes 27. Okay. Pedro, hasta el viernes 27 viene el grupo Cotzal. Sí. Ellos son un grupo de folclor, de baile folclórico, que ya sabes cómo si hay artistas apasionados, son los de los grupos de baile, sí, los grupos sí, de danza, sí, sí. son entregados, son apasionados uh-huh. de verdad por su arte y en su talento. Y bueno, van a venir Cotzal aquí al José Vasconcelos. Ok, este grupo es independiente y viene sí, de Acuña, ¿verdad? Son de Acuña, es independiente, pero son tan entusiastas de esto del baile, han organizado en Acuña, organizan ellos casi todo lo que es el Mitote Festival ajá. de baile. Siempre tienen a cargo eventos, siempre tienen a cargo producciones de baile. Están muy, muy involucrados en esto y bueno, tienen un gran nivel. Van a estar en el Vasconcelos a uh-huh. las 7 de la tarde el viernes. Ok, es el 27 de octubre. Sí. Ok, y sobre todo para las personas que, pues aquí en Piedras Negras también tenemos diferentes grupos de danza folclórica. Uh-huh. Tenemos personas muy entregadas, muy dedicadas, porque tú sabes que las disciplinas artísticas son muy celosas. ¿Cómo no? Sí. Piden disciplina, uh-huh. entrega, puntualidad. Bueno, los maestros, los profesores, y toda la gente que está alrededor del arte, sabemos que pues hay que ir a buscar el vestuario, hay que hacerlo, sí. hay que remendarlo, uh-huh. hay que volverle a cambiar esto, que se rompió, que no le queda, que sí le queda. Sí. Y sobre todo la parte de la investigación. Yo quiero agradecer mucho a los maestros que no nada más llevan un baile a escena, sino que ponen a investigar a los niños. Y la monografía, ¿cómo le llaman? Eso, la monografía. Al fin, profe, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué el zapateo? ¿Por qué el color? ¿Por qué las mujeres se ponen los listones de este color en uh-huh. la trenza? ¿Por qué se ponen flores? ¿Qué simbolizan los aretes? ¿El color de la falda? ¿Los zapatos? ¿O por qué van descalzos? Ahí está la cultura. Sí. El rebozo. Sí. No. Ahí están, bueno, en esos detalles, en esas tradiciones. Sí, y sobre uh-huh. todo ustedes que nos ven y nos escuchan,
investiguen también por su parte, ¿verdad? No es nada más ir a ver, ah, qué bonito baila, no. Toda la cosmovisión que hay adentro de una escena. Claro, se va generando una mejor crítica, ¿no? Una mejor opinión. Claro, sí. Porque luego no sabemos, bueno, ¿y esto qué fue? Sí, sí, así. ¿Por qué los matlachines ahora traen tenis Nike? Es verdad. El sincretismo, ¿no? Pues el sincretismo así es. Y la comodidad. Y la comodidad, que claro. Tienen que ir bastante, sí. Bastante tramo. Sí, ay, los quiero mucho, les mando un abrazo a todos los matlachines. Saludo también a Pango, ¿verdad? Que es un grupo de esto que hablamos, de aquí de Piedras Negras. Que sí. Está ahí con sus hijos también. Bueno, pues entonces vamos a ver a Cotzal este próximo viernes. Quisimos que fuera ahí en el Vasconcelos. Uh-huh. Muchas gracias también a la licenciada Cantú, que nos claro. Facilita ahí los lugares. Carlita, un abrazo. Obviamente al municipio, al alcalde y pues a la Secretaría de Cultura y al gobierno del estado, que están bien involucrados en todo esto. Oye, y aparte las maestras que vienen de Acuña, que traen a este grupo que dijiste, Cotzal, uh-huh. de seguro que por ahí anda la profesora Marcela. Sí, claro. Una persona, ahora sí bien mitotera, le vamos a decir. Sí. La queremos mucho, fue alumna mía y sabemos que es una mujer que ha estado muy en el arraigo. A veces va en... Ya sabe, ¿eh? Es que dice, profe, no tengo dinero para ir a ningún evento. No se necesita dinero, señor, todo es gratis. ¿Qué tipo de eventos? Pues ya nos lo dijo Héctor Olveda. Artes visuales, música, danza, viene el Mariachi Gama 2000, va a haber actividades en el teatro. Y bueno, busque la cartelera en el periódico El Zócalo. Ahí vienen todos los eventos culturales y sobre todo váyase a Facebook. Ahí también en Secretaría de Cultura Región Norte, ahí está todo. O si no, en el mío, también ahí se lo publico. Así que nos vamos a un corte comercial y volvemos. Esto es el resumen semanal de Abrazando la Vida. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el Zócalo Nocturno. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Por Super Channel. Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades. Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de Derechos Humanos. Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales. Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Candles for Life, haciendo realidad el cuento de hadas de la cura del cáncer, te invita este próximo sábado 28 de octubre al Walkathon Festival 2017 a partir de las 4 de la tarde en el Shelby Park de Eagle Pass, amenizando Grupo Alcance, Mr. Chivo, Grupo Sass, además David Mares. Entrada completamente gratis. La adversidad nos mostró qué es ser mexicano. Voluntarios dando lo mejor de sí para ayudar. Empresarios grandes y pequeños, anteponiendo el interés del país y sumándose generosos a ayudar. Soldados, marinos, médicos, operadores de maquinaria y todos los servidores públicos cumpliendo con su deber con todo corazón. A todos ellos, México les reconoce por trabajar codo con codo. Unidos, nuestra fuerza es más. Gobierno de la República. Bueno, de todas las sugerencias, todas las recomendaciones que los profesionales estuvieron aquí durante esta semana, están dirigidos a usted, ¿sí? A veces dicen, ay, profe, tanto que hay y no me puedo mover. No, yo creo que una de las actitudes positivas también es, si usted está ahí en su casa, señor, señora, que a lo mejor no puede salir, pues está escuchándonos a través de la radio, a través de la tele, y además... recupere los lazos familiares, la convivencia con sus hijos,
Yo sé que a veces hay hijos que no van a visitar a los papás, pues por diferentes motivos, ¿verdad? Pero pues yo creo que los corazones de los padres y de las madres siempre están haciendo oración por sus hijos. Así que esperemos que esta semana y este fin de semana se la pasen muy bien, porque luego, pues ¿de qué vamos a hablar? Yo creo que sería eso lo importante. Pues vamos a recordar, señora, señor, si algo se le pasó, ay, pues es que dijo tantas cosas y como este habla tan rápido, bueno, ahora ahí nos la vamos a llevar más calmada, como diría don Clavillazo. Saúl Inocente es un psicólogo que se incorporó al programa y él nos habla sobre cómo tomar las riendas de la vida. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Le gusta su vida, señora? No, no me gusta. Bueno, ¿en qué quiere cambiar, señora? No, pues es que el marido con el que yo me casé es un infeliz. Espérese, a él déjelo en paz, ¿sí? Usted, ¿cómo quiere vivir su vida? ¿Sí? Yo creo que desde ahí empieza uno a agarrar las riendas de la vida. Yo, ¿cómo pienso? Yo, ¿cómo hablo? Yo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Y yo qué es lo que voy a hacer? Fíjense bien, nomás estoy hablando del yo, porque de aquí empieza a cambiar el mundo. Ok, eso lo aprendimos con Saúl Inocente. Y luego estuvo Paola González y Ángeles de la Cruz, hablando de la importancia del masaje con los niños. Si vieran ustedes la fuerza que impregna los ojos de una madre cuando ve a su bebé, cuando le habla, cuando lo arrulla, cuando le da de comer, cuando lo baña, cuando lo besa, cuando lo huele, cuando le pone cremita, cuando le pone su ropa. Esas cosas a veces las hacemos de manera mecánica. Y luego a veces ni es la madre la que hace eso. ¿Por qué? Pues porque la mamá se va a trabajar. ¿O por qué? Pues porque la mamá anda en la calle. También hay que reconocerlo, ¿sí? Son ustedes, muchas de las abuelas, que son las que traen ahí a los nietos. Y otras a lo mejor ni abuela, ¿sí? Pues tiene que irse pues, a alguien que me lo cuide, a mi niño. Hay que pagar a una estancia infantil. Pero también es muy importante que la persona que acaricia a un bebé esté dándole confianza, seguridad, respeto y amor para que el niño desarrolle una vida, una personalidad, una inteligencia y habilidades para disfrutar la vida. Porque si no, vamos a tener sujetos con muchos problemas. Pero no se preocupe, para eso también estamos nosotros. Otra de las cosas también hermosas que pudimos escuchar fue sobre la influencia del fósforo. ¿Usted sabía lo que es eso? ¿Sí? El fósforo está en los alimentos. Noé Jaramillo nos explicó en dónde están las fuentes del fósforo y del complejo B. Yo sé que muchas señoras empezaron a poner así atención cuando resulta que hay una vitamina del complejo B, que es la vitamina de la belleza, ¿sí? Se pone bonita su piel, sus dientes, sus uñas, su pelo, y van a empezar a correr, ¿verdad? Las farmacias, quiero la vitamina B, porque quiero estar más guapa. Acuérdense que la belleza empieza desde adentro, ¿sí? Está bien que se echen cremas y demás, pero la belleza es por dentro. Noé nos lo ha dicho, desde la hidratación, coma sano. Todo lo que nos da la tierra es alcalino y todo lo que nos venden en las tiendas, muchas de las cosas que están hechas por el hombre, están llenas de ácido. Y el ácido nos enferma, el ácido nos mata. Necesitamos agua, sol, tierra y aire, los cuatro elementos. ¿Y de dónde saco todo eso? De las frutas, señora, de las frutas, de las verduras que vienen de la tierra, que tienen agua y les dio el sol. Y nada más lo que falta es que se las coma usted. Y mira, va a decir, mira, qué bien me siento. Bueno, Dios nos dio todo. Nosotros nos desenchufamos de Dios. Y otra de las cosas hermosas dentro de la comunicación con Jimena García, pues nos habló del miedo. ¿Por qué siento miedo? ¿En dónde me coloco yo el miedo? Hay gente que le da miedo y le duele el estómago. Otros les da diarrea. Otros no les da hambre, otros vacían el refri, pero el miedo en relación a su pareja, al matrimonio, ¿le tiene miedo a su esposo? O señor, ¿usted le tiene miedo a su esposa o anda escondiéndose para que su esposa no se entere en dónde está gastando el dinero? ¿Sí? Hay diferentes causas de miedo. Y también el miedo es bueno, ¿sí? Porque nos pone en alerta,
tenemos que estar atentos si están las puertas cerradas, dónde están mis hijos, qué hora es, que no sé nada de ellos. Ese miedo es bueno, ¿sí? Porque te pone al alba, o sea, hay que estar haciendo lo que te corresponde, sobre todo usted que es adulto o que tiene niños o hijos pequeños. Pues Jimena García es una psicóloga que se ha dedicado mucho a la terapia de parejas para poder comunicarse, pues comunicarse, ¿sí? Porque hay unos que ni se comunican. ¿Cuántas veces ustedes como marido y mujer se miran a los ojos sin hablar? ¿Sí? Y no haga los ojos bizcos ni esté cerrando los ojos, no. En serio, o sea, que sientan la mirada. Desde ahí está la fortaleza. Y si papá y mamá están parejos, porque son parejas, así como las patas de la mesa, parejitas, los hijos van a estar equilibrados, ¿sí? Así que si usted tiene muchos problemas con sus hijos, atienda la relación de pareja. Y nos vamos a todos los fenómenos y eventos culturales. Así que usted busque por todas las redes sociales qué eventos culturales hay en Piedras Negras y muévase, que la vida está en la calle y en todos lados. Así que esperemos que este fin de semana se la pase muy bien. Esto fue el resumen semanal de Abrazando la Vida. Dios los bendiga. Bye, bye.